cariñosas, mi amor. Ayer estuve llorando por tus lindos besos, esos besos que yo extraño, mi amor. Y te lo pido, ven, y te lo pido, regresa, amor. Y te lo pido, por favor, que regreses a mi lado. Y te lo pido, ven, ven, y te lo pido, regresa, amor. Y te lo pido, por favor, que regreses a mi lado. Claro que sí. David Olivares con nosotros en el estudio. Gusto en saludarte y bienvenido al programa de aquí, Rogelio, David. Gracias, el gusto es todo mío. Qué bien, qué bonito tema. Esta es una súplica musical y te lo pido, ven. Sí, es una canción que escribí por mi exnovia, ex comprometida, que vive en Monterrey, y pedí el permiso si podía incluirlo en mi nuevo disco y dijo que sí. Ah, sí, y le estás pidiendo a través de este tema de que regrese. Que regrese, no, ¿no? Porque estoy súper feliz de estar soltero. Pero, ¿te diste cuenta antes? Después. Después. Entonces, ¿cómo estuvo el rollo? Ya estabas, era tu novia, ya estabas comprometido, comprometidos inclusive. Sí, era mi novia por 2 años y nos comprometimos. Y luego ya de 7, 8 meses de estar comprometidos, yo soy una persona muy terco. O sea, quiero mi manera, solamente mi manera, y también. Entonces chocamos, pero nos quedamos como amigos. Como amigos, que quedó la relación. Así. Y después de este tropiezo, si se le puede llamar así, tropiezo sentimental, surge la idea de hacer el tema, y uh-huh. Te lo pido. Sí, me inspirizó. Y cuando ella lo escuchó, ¿cuál fue el comentario? ¿Cuál fue la reacción? Ah, ¿te inspiraste en mí? No, yo solamente le hablé, yo le dije, ¿sabes qué? Escribí una canción para ti y le canté por el teléfono y le pregunté si podía incluirlo en mi disco y dijo que sí, que estaba bien. Entonces, David es muy terco. Si usted quiere conquistar a David, una mujer, una muchacha, ¿qué es lo que tendría, qué atributos tendrían que tener para conquistarte? Bueno, cocinar. Qué difícil. No, ya, ahorita se van a jugar a Burger, al McDonald's, al Burger King, ya pero en fin, que cocinen. Cocinar, limpiar la casa, cuidar a un hombre y... Vas a seguir soltero, mano. Yo creo que sí. Con todas esas características. Mi comprometida era de Monterrey, sí. Era de México. Ah, y por eso querías. ¿Y qué tiene que ver las de México? ¿Que aquí las de aquí no cocinan o qué? Pues... Tú estás diciendo que no. Es difícil. Es que la mujer moderna actualmente no se mete mucho a la cocina. No sé por qué. ¿A ti te gustan las tortillas de harina? Así es. O sea, todo, machacado con huevo. Todo. Un golpe de amor es el título de David Olivares de este disco compacto. ¿Qué otros temas vienen incluidos? Yo escribí 3 canciones en este tema, que es Y te lo pido. Escribí la canción Mírame y Quiéreme. Y también fuimos a los raíces de la música tejana, que viene de los teclados con muchos arreglos, y también lo que es un poquito de tejano grupero, poner acordeón mezclado con los teclados. Y ahora, todo. Tejano, norteño, o sea, es una mezcla de todo. ¿Cómo defines, David, tu música? ¿Cómo la defines? Yo, personalmente, como tejano grupero. Tejano grupero. Sí. En el momento hay muchos diferentes tipos de estilo y yo creo que eso es bueno. Para nosotros podemos tener la oportunidad de expandarnos nuestros oídos para escuchar diferentes varios de música. Entonces, pues mi música es muy definida, muy diferente que los otros y es una de las cosas más importantes. Y además tu voz es muy única, muy peculiar, ya gracias. Estás dentro del corazón de la gente, ya los conquistaste, ahora los mantienes. Lo difícil para ti no fue conquistar al público, lo difícil para ti es encontrar una mujer que cocine, que haga tortillas de harina, que hace en la casa. Ese es el reto mayor de David, pero vamos a ver qué se puede hacer en el futuro. Entonces, si hay alguna interesada, nos llaman a la M, la mejor, y les vamos a dar el secreto de cómo
pones en contacto así con David. Es, ok, entonces, estábamos viendo la portada, sí, mi director, podemos ver la portada, podemos ver lo que refleja David en esta portada. No sé, como que está listo para hacer algún papel de villano, así, ¿verdad? De villano, ¿qué es villano? De villano, el hombre malo de las películas del oeste. Pusimos un poquito de, siempre en los otros estoy un poquito más alegre y todo, y un poquito de novedad, ¿no? De 2000. Un poquito, aquí no sé, como que estás diciendo, no sé, si no me haces tortillas de harina, no te quiero. Así, no sé la expresión. Qué bueno que me dijiste, ahora sí lo voy a decir cuando me preguntan, ¿qué onda con la portada? Ok, ¿qué onda con la portada? Pues David, muchas gracias, que sigas conquistando los éxitos, que sigas disfrutando, ¿verdad? De este momento tan especial que tienes a través de la Unión Americana, a través de México, este disco compacto, lo más reciente, gracias a Carmelita, a nuestros amigos de BMG, por esta gira promocional que están llevando a cabo. Sí, también estoy bien feliz de estar en los Estados Unidos también. Qué bueno. Eso es lo importante, que estar aquí, y hay que estar allá, y hay que estar en todas partes. Así es. Ahora viene que al revés, se volteó al revés. ¿Qué pasó? La cosa es que habla de ese orgullo que tenemos nosotros, a los hombres, que cuando nos separamos de nuestra pareja, tenemos el orgullo de decir, no, yo le dejé a ella. Y es al revés, o sea, ella dejó al chavo y él por adentro está sufriendo por ella. Pero aquí, entonces, por ser terco, tú la dejaste y ahora es al revés. Pues es otra cosa. Ese es otro mundo. Es otro mundo, estamos hablando de esta. Al revés. Entonces yo no la dejé, yo la dejé y ella me dejó. Y, en fin, es otro rollo. Entonces, al revés, es una canción ranchera. Muchas gracias, David. Felicidades. Así, y gracias, amable, por gracias. Llegar con nosotros al programa de aquí, Rogelio. Gracias. Éxitos, gracias. Nuestro amor fue culpa tuya y no de mí. Sé que también han dicho que yo ando de pueblo en pueblo y que tú fuiste mi vida un gran error. Sé que poco hombre fui al mentir, que por ti iba a morir. Y míreme aquí sufriendo por ti. Al revés, todo así. Al menos